Soy que atacando. Acá. We just not here at Northland. As Hines stretches in again. Blundell works across. The line speed coming off the line. So whenever teams go to a wide ruck, most defensive teams will try and shut them up at that corner so they get off the line very quick because they can only go one way. Bueno, dice que teóricamente cuando la pelota viene de un canal abierto, muchos equipos lo que tratan es de lo que se usa mucho hoy, ¿no? De meterse dentro de la defensa, de mostrarse para que tengan una sola manera de jugar, que es ahí cerquita, que no tienen pases largos. This time Luke Romano takes it up. And then we're going to go into post tackle. So what we say to the tackle contest, when you make a tackle, the job's not done. Dice que vamos a hablar un poquito de la situación de post-tacle, que cuando uno hace un tacle, el trabajo todavía no está terminado. Te tenés que levantar inmediatamente y ser útil inmediatamente. Dice que la defensa es mucha actitud, pero también es un tema de buscarse laburo, de tener mucha actividad. I tell my players that the more time they're on the ground, the less time they're in our defense, which means they're leaving holes. Dice que le dice a sus jugadores que mientras más estén en el piso, más espacio va a haber afuera para el rival. Okay, so we're just going to look at some post tackle stuff, so the tacklers get into their feet. Okay. Vamos a ver un poco de post tackle. So we see these players here, tackles, gets to his feet. Okay, there's one, two in that ruck. Vemos ese jugador como taclea, se pone de pie inmediatamente. Stop. Now look, they took out two players, they've got Northwood now have got one, two, three, four, because he was able to slow that down. Y fíjense lo que generó ese flaco con solo pararse rápido y molestar, generó que cuatro celestes tengan que ir a limpiar ese rack. Son cuatro jugadores menos para el equipo que ataca. The minimum we want from a tackle is slow ball. So if the tackle can get up and slow that ball down legally, obviously has to be on his feet, and it gives our defense more time. Dice que lo mínimo que queremos de un tackle es que aunque sea la pelota se haga lenta. Entonces eso es lo que tendríamos que apuntar. Thurman running hard onto it, but good leg drive here, you watch. He's a big boy, obviously. So he's got big legs. And then, just his work rate. Look at that. Second man in. Just anticipating where the ball's going to be. It's a turnover. Bueno, ahí vemos otro caso de un jugador que se anticipa, que va a pescar. Which was the player? Which one you were pointing out? Bueno, estoy preguntando cuál era el jugador que quería que siga. Ese. All right. So with his leg drive, making it hard for them. We watch him again. He'll get up, number 16. Makes the tackle, gets up. Yeah. Which creates this opportunity to get a player to get isolated. Está bien, nos habla de ese jugador como dos veces se pone de pie, dos veces va, trata de disputar en la tercera y termina con un compañero de él. Habla, eso es lo que decía del work, el tema del grado de trabajo que interesa dentro de una cancha. De actividad. Tackle, post tackle, guys are straight in the ruck. It's a bit like we've said. You know, we ask the forwards, everyone's a halfback, we ask the forwards to be a halfback, pass the ball. Así como antes decíamos que todos los jugadores tienen que ser un 9 y le decíamos a los forwards que tienen que practicar para poder pasar una pelota como 9. It's the same in regards to the ruck, to clean out, and it's the same in regards to post-tackle. Lo mismo aplica para el tema del ruck y para el tema del post-tackle. Todos tienen que ser pescadores, todos tienen que ser limpiadores de ruck. We expect all our players to be able to do this.
ellos esperan de todos sus jugadores que estén en condiciones de hacer esto. Es el trabajo de todos. So again, you know, just not giving up on that tackle, committing themselves, as you saw, we showed a good clip, as I said about that. That was a 10 and a 12, tucking themselves in there. You know, it doesn't matter who you are, you've got to do the job. I know about that, so 10 and 12. Bueno, ahí está hablando de dos backs, que en definitiva este trabajo lo terminan haciendo prácticamente dos backs de los negros. Estas son mujeres, ¿no? This is a counter rucking. At the beginning, I thought it was women. Oh, this is H grade, under 20s. Trial. Well, look at number 5. Because they were not so big, so I thought it was women. Same. It's just about putting pressure. We don't give up easy ball. Okay, keep putting pressure on the ruck, on the tackle, but getting that emphasis of everyone needs to get to their feet. We can't roll around on the ground. Shout of the game. Bueno, básicamente lo que dice acá es que el tema de la cabeza de que ninguna pelota hay que darla por perdida o que se la lleven, por lo menos que se la lleven teniendo que pelear. Que estén todos de pie y estén todo el tiempo disputando. Que no haya ninguna cosa de, bueno, llévatela, no la peleo más. Que se logre esa actitud. Here's a bit of detail in our team defense policies now. Algunos puntos sobre su política de defensa. Making sure that we identify the threats on defense. Obviamente primero estar seguro de que ya identificamos cuáles son las amenazas. We identify ourselves with that ruck defense, the heart defense, so everyone knows who's who. Identificarse como, bueno, cuál es el rol de cada uno en la situación de ruck. And obviously the key to that is our communication. Communication is paramount in defense. Y obviamente la comunicación. La comunicación en defensa es prácticamente todo. If you don't talk on defense, it's like every individual is defending by himself, so no one else there with them. Entonces dice que si nadie habla en defensa, como cada uno tiene su propia defensa, y nada, no funciona. You kind of learn that when you get older, because as you get older you become a very good talker. Dice que eso lamentablemente lo aprendes cuando te pones viejo, que cuando te pones, mientras más grande sos, empezás a ser un muy buen comunicador. And you can actually sound like there's more players than there are out there just by talking too much, so you don't have to make as many tackles when you get older. Y dice que, bueno, que muchas veces con lo que vos hablas parece que hay más jugadores de los que realmente hay. So our linemen on defense, obviously, you know, we have the inside leading us up. Again, depending on if we're setting a drift defense. Bueno, de acuerdo al sistema defensivo, si estamos haciendo un sistema de que sube y corre, que o barre, que obviamente el interno es el que va dando las indicaciones. So we can always make sure that we're moving up and moving out. Estar siempre seguro que estamos yendo hacia arriba y después hacia afuera. And then we don't give up once it's gone past our man, you know. We keep pushing up on the inside, making sure that we've got everything covered if they decide to come back. Y nunca digamos salir de ese interno cuando el que está enfrente de nuestro pasó la pelota. Y mismo el segundo seguimos hasta el fondo, hasta que la pelota para y vuelve para acá. O sea, nunca desentendernos como que ya mi hombre la pasó. Los internos van y van y van y van y van, se paró ahí, nos reposicionamos, pero nunca dejar de estar. We say we defend in threes, so it's just about that. Once it's gone on, we're still defending in threes, and that I'm still working with the guy on the outside and the guy on the inside. Dice que de alguna manera tiene en la cabeza el concepto de defender de a tres, porque siempre tenés que saber que estar pensando en tu hombre de la derecha y tu hombre de la izquierda, o sea, siempre como estar seguro de eso como mínimo.
And then when we're coming into the contact area, we're just keeping our steps close, short, so we don't get stepped and we don't get set on our heels with wide steps. Nada, habla de cuando estás acercando a la zona de tackle, el tema de los pasos chiquititos y de tratar de acercarse lo antes posible para poder meter un buen golpe y no perder estabilidad. We've touched on a few of these, but again, that trust in the system and the guys around you is important. Bueno, obviamente lo que dijo antes, confiar en el sistema y en los jugadores que están alrededor tuyo. Our ability to get off the line fast, so the line speed, so we can get over that game line and really win the race for the game line. Tener la capacidad como línea de defensa de ir rápido hacia adelante, tratando de ir a ganar la línea de ventaja rápidamente. I think we had a question about before about the backs, but also being prepared to give up territory to make sure that we keep strong on the inside. Nada, básicamente lo que dice es tener la paciencia suficiente muchas veces de o estar dispuesto a perder territorio por el lado de afuera, pero esperando y teniendo paciencia que lleguen tus internos, ¿no? Y usando la línea de touch como un defensor más, ¿no? Estar esperando y nada, esperar el interno. Again, I've covered this, but the jacklers, people over the ball, contesting the ball. We want them to be a nuisance. Bueno, obviamente el tema de los jacklers, el pescador, es como lo llaman los jacklers, nada, que tiene que ser una amenaza constante. And then the best case, worst case scenario, the best case is that we win the ball back. Bueno, obviamente el peor y el mejor escenario. El mejor escenario es recuperamos la pelota. And the worst case is that we slow it down. Y el peor escenario es que por lo menos hicimos lenta la pelota. One of these things here is that we've got to practice our tight forwards to defend in space because they get caught out there a lot. Dice que hay una cosa que es importante, que es enseñarle a los cinco de adelante a defender, especialmente por los lados abiertos, porque muchas veces, que eso significa son los mismatches que se buscan, quedan nada, los agarran por el centro de la cancha y los penetran por ahí. Enseñarle a esos cinco de adelante a defender con este sistema de linterna y todo eso. Yeah, and that could be part of one of the forwards work-ons in that 20 minutes where we have at home where our tight forwards go up against wingers and with one-on-one in small spaces. Nada, básicamente dice que eso es lo que puede pasar en un partido en los primeros 20 minutos donde nada, quedan backs contra forwards y los backs pueden aprovechar esa ventaja. Y en base a eso, en entrenamiento, practicar 1-1 contra backs. O sea, agarrar un carril y poner un forward contra un back que tenga que esquivarlo y el forward que se acostumbra a defender contra backs. Que no sea siempre forward contra forwards o backs contra backs. Okay, so for set piece, we must have clarity of role. We must know what we're doing. Everyone making sure they know what they're doing within the defensive system. Bueno, la política de, o la forma de defender de formación fija, que cada uno sepa su rol, dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. If you have multiple systems, then everyone needs to be working on the same page and know the job. Si para un partido tenés diferentes sistemas, que por favor que todos los jugadores sepan en ese momento en qué página están, digamos, cuál es el que van a usar. Left side scrums. Again, it's different because you might have a 9 or you might not have a 9, but those guys, we need to be able to adjust. And we believe at scrum time, the scrums, the first line of defence, the set piece, if we can manipulate the scrum to push it away from where they're strong, then that's what we should be doing. Bueno, básicamente dice que de scrum, lo ideal es poder manipular el scrum para tratar de, obviamente, ponerlos incómodos y que la plataforma de ataque no sea buena para que ellos puedan atacar desde ahí. So, that's pretty much it now for me. Hopefully you can take something from that, and if you've got any questions, let me know. Bueno, y acá obviamente está el detalle de los scrums, en qué lugar de la cancha y el rol, ¿no? Los roles. ¿Alguna pregunta? Gracias.